concentrar mi esfuerzo en una investigación con relación a esta mala práctica. Por lo que advertimos que todo miembro de la institución que incurra en esta mala práctica no corresponde con los lineamientos de nuestra institución. Bañándose en la piscina de la casa, con familia, hijos, niños, de todo. Ellos llegan. Vea lo que hizo de una vez. Corre, toma un vaso con gas. Echándole baña, pimienta a la gente. Vea, vea, explotó una botella. Botando botella, vea, otra botella, me la va a tirar. Me la tiré en mi casa. Vea, soy el coronel. Vea cómo la tira. Oh. También explotó otra botella, vea. Es el coronel. Entra empujando a esa mujer, vea, la dueña de la casa. Entra para adentro. Saca un cuchillo. Ese es el coronel. Este le pasa un cuchillo y pichó la... Dale ahí. Ve la neverita. Ay, mi neverita, tú verás, a ver dónde va. Ve la silla, ve. Oh. Ve, a ver. Oh, pues las sillas son de ellos. Ve la neverita, ve. Mire. Ahí está cuidándolo. Echando la piscina. Usted lo que saben es criar pollo, criar puerco y sembrar plátano. Okay. Yo soy capitaleño. No, usted se equivocó. Usted se equivocó. No. Usted lo que está ofendiendo ya. Usted lo que está ofendiendo y hablando caballay. Diga capitaleño, gran cosa, capitaleño. Muy buenos días, aquí estamos en La Cosa Como Es. De no ser por las circunstancias que rodean a este caballero, fuera de risa, fuera un payaso, pero es un coronel de la policía, que va con mucha autoridad. Ahí, en lo último que ustedes escuchaban cuando le dice a una mujer, ustedes lo que saben es criar pollo, cerdo y sembrar plátanos. Esa una mujer en Moca realizaba un operativo y algunos salieron a cuestionarle por el operativo que estaban realizando y entonces le respondía de esta manera. Era consciente de que le estaban grabando. Las grabaciones del coronel Palavé recorren las redes. Podemos encontrar muchísimas, incluyendo sometimientos a la justicia, ordenanza de investigaciones, que le van a procesar, que aquí no se va a permitir. Eso que escuchábamos del portavoz de la Policía Nacional en la región norte, lo hemos escuchado desde hace ya muchos años. Desde el 2011 comenzaron a salir los primeros videos del coronel Palavé y sus andanzas. Así que recordándoles un poco lo que ha sido el historial de este hombre que ustedes ven ahí, que debe su apodo a la comunidad de donde procede Palavé, comenzamos este programa para recordar que somos un círculo vicioso. Así comenzamos en el día de hoy La Cosa Como Es, recordándoles que estamos en nuestras redes sociales en vivo, hagan sus comentarios. Hoy seguimos con un capítulo más de la serie Vivir Siendo Mujer. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que a muchas mujeres les toca. Si le pregunto qué significa ser mujer para muchas, es no poder salir tranquilas a las calles. Cuando una mujer pasa frente a donde hay un grupo de hombres, generalmente puede ser agredida verbalmente. Es el acoso callejero. De ese tema hablamos en el día de hoy. Por supuesto, tenemos más contenido. Hoy nos acompaña Elías Acosta Matos. Vamos a conversar con él un poco más adelante. Hay algunas tesis, por ejemplo, que Johnny Aves García está vivo. Podría estar vivo Johnny Aves García. Vamos a hablar con Eliades, quien ha estudiado profundamente la historia dominicana, pero además toca otros temas como la figura de Cristóbal Colón, que en estos días su estatua era derribada en Los Ángeles al considerarlo un genocida. ¿Habría que derribar las nuestras? ¿Fue Colón un genocida? Son de las preguntas que se plantean. Así comenzamos, estamos en La Cosa Como Es. Vamos a la pausa y cuando regresemos de inmediato, el acoso callejero, cuéntenos sus experiencias.